Las obras que interpretará esta noche el Coro Cocó pertenecen a los internados del instituto. Recibamos ahora sí con un fuerte aplauso al Coro Cocó. Bueno, Laurita Junes, este próximo fin de semana vuelve el Coro Cocó, algo que hizo mucho ruido en su momento y que gustó tanto a chicos como a grandes. Sí, el Coro Cocó fue un espectáculo que llamó muchísimo la atención, como dijiste. Así que bueno, por fin llegó de nuevo para todos los que se la perdieron la primera vez. Y bueno, estamos esperando para este domingo a las 20 horas. Bueno, cuéntale a la gente de qué se trata, aquellos que no pudieron ver y que están interesados en venir el domingo, ¿de qué se trata el Coro Cocó? Bueno, Coro Cocó es justamente como el nombre, ya empezamos con el nombre, digamos, algo, una obra humorística, digamos, una obra musical, coral, con instrumentos también de acompañamiento, pero que rompe todo el esquema, digamos, de un concierto en vivo. Entonces, se presentan cosas que son ruidosas, digamos, en el hecho musical, y entonces, bueno, también la actuación de todo el coro que está siendo, digamos, presente todo el tiempo, bueno, genera un ambiente mucho más ameno con la gente y bueno, es una oportunidad re linda de dar a conocer, digamos, lo que hacemos en actuación y en música. O sea, es humor y música puesta en escena, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y en el caso personal tuyo, en esta oportunidad, te dan la responsabilidad de que la dirección sea tuya. ¿Cómo tomás este nuevo desafío para tu carrera, no? Bueno, para mí es un desafío gigante, porque no es solo dirigir, sino que también actuar, tener un personaje que llevar adelante, y así como también todos los chicos del coro. O sea, es muy importante la actuación de cada uno. Y en este caso para mí, en la anterior vez yo estuve cantando y ahora estoy dirigiendo y realmente se cambió todo. Para mí fue un desafío muy lindo y bueno, estoy realmente ansiosa para lo que va a pasar el domingo.